Bienvenidos amigos del Viajero, estamos otra semana aquí por T5 Satelital, saliendo para toda la Argentina, saliendo en el 56 de Tigo para todo Paraguay, y hoy estamos en Mato Grosso do Sul viviendo y te vamos a mostrar este festival, quinto festival del chamamé, aquí en Mato Grosso do Sul. Hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantón me has dicho llena de amor. Sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer. Porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvida mi bien el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer. Porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantón le has dicho llena de amor. Sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer. Porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvida mi bien el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer. Porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer.
Y así nos encontramos con muchos amigos en este andar del viajero. Vinimos de Asunción después de estar disfrutando de un fin de semana con el Reciclarte, con la gente de Pilsen, con la gente de 5 Pro. Y bueno, nos vinimos hasta Mato Grosso do Sul. Un agradecimiento muy especial a Orivaldo Mengual, que nos invitó a compartir esta gran fiesta, y te mostramos imágenes de lo que fue este quinto festival. Un amigo, el señor Orivaldo Mengual, presidente del Instituto Chamamé MS. Amiga Chamamé Zera, boa noite! Quem gosta de Chamamé dá um grito! Maravilha! Boa noite a todos. A quinta edição do festival do Chamamé, que é esse festival que vem integrar os nossos países, que sejam dias de muita alegria, integração e comunhão. Declaramos aberto a quinta edição do Festival do Chamamé. Muito obrigada. Estão presentes aqui nesse festival. Vamos começar pelo hino da República Argentina, maestro. Saludos desde Brasil ao grande povo argentino. Uma música que é o chamamé, que nos une, que nos hermana, que nos traz aqui nessa noite. Thank you.
Ahora, estas son las noticias de Monte Caseros. Monte Caseros festejó los 193 años de su fundación con el acto central frente al Palacio Municipal. El intendente Juan Carlos Álvarez dio la bienvenida al gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, y demás autoridades que participaron de este importante acontecimiento. Efectivos militares, instituciones y público en general también formaron parte del mismo en un día que es orgullo para todos los montecasereños. Agradecimiento a todas las instituciones, a cada uno de los vecinos, a todo el cuerpo docente de nuestra ciudad por el trabajo diario, por esto que nos propusimos trabajar juntos en darle las herramientas necesarias a nuestros jóvenes, en donde estamos diseñando juntos el futuro de Monte Caseros para una provincia mejor. Taller de elaboración de confituras, con el objeto de generar valor agregado a la producción local, brindando conocimientos y ayudando a la economía familiar, se llevó a cabo el taller de elaboración de confituras, según las buenas prácticas de manufacturas. Estuvo a cargo de Álvaro Rodríguez, director de fortalecimiento institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, donde los participantes aprendieron las técnicas de elaboración de confituras. En esta ocasión se brindaron los conocimientos para elaborar mermelada de frutillas. Fuerza Libre Internacional, organizado por la Municipalidad de Monte Caseros, gestión Juan Carlos Álvarez, la novena fecha puntuable de la Fuerza Libre Internacional, resultó un verdadero éxito en lo deportivo, como así también por el importante ingreso de personas de distintas localidades que disfrutaron de nuestra ciudad y generando un ingreso económico que benefició a distintos comercios durante el fin de semana. Para estar siempre informado, estas fueron las noticias. En el marco del cierre de sus exitosos shows por Europa, Estados Unidos y México, llega por primera vez a Corrientes Emilia Mernes. 29 de octubre, Playón Boca Unidos. Conseguí tus anticipadas a través de www.paseshow.com.ar y puntos de venta. Emilia Mernes. 29 de octubre, Playón Boca Unidos. Es otro evento más de Rivera Producciones. Y por supuesto el día 27 se hizo el desfile cívico-militar con la visita del gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, autoridades como ministros, intendentes que visitaron y por supuesto todas las escuelas, las fuerzas, así que vamos a ver imágenes de este desfile. Agrupación 27 de agosto, buenos días. Agrupación 27 de agosto, buenos días. Buenos días.
alegría, noche de fiesta. Vamos a hacerlo cortito. La verdad que quiero agradecer a todos los amigos que hoy nos acompañan acá de esta grada. Para no nombrarlos porque todos lo nombraron. A todos los funcionarios acá que me acompañan, a los funcionarios que están debajo, todos los funcionarios del gabinete, concejales. Voy a basar en mis palabras en tres ejes. Primero, reconocimiento. Segundo, agradecimiento y compromiso. Los tres ejes. Quien se animó con todo su equipo, con coraje, en hacer esos más de 1000 metros de profundidad que es lo que tiene nuestro pozo, para tener estas aguas termales de 38 grados, que fue el ingeniero, nuestro amigo, el gringo Cornalo. A él, un fuerte aplauso, gringo. Esto es fruto. Y esto se hace fácil cuando después vienen distintos intendentes y seguimos el mismo proyecto y no nos desviamos. Y esto tiene que continuar para Montecasero. Esto es hoy la punta del iceberg, del crecimiento, del desarrollo, de consagrarnos como no solamente como un polo turístico, sino como un polo, perdón, polo educativo, sino también como polo turístico. Y el turismo, sabemos que es una fábrica sin chimeneas por lo que genera. Agradecer al personal municipal, y tenemos que seguir invirtiendo en este complejo termal. Y con eso recién hablábamos con Miguel, que vamos a hablar con el gobernador, porque necesitamos también de seguir apoyando desde la inversión provincial hasta que llegue un empresario o las inversiones privadas, que es el paso que nos está faltando hoy. Que el privado confíe en Montecasero. Nosotros le vamos a dar las herramientas necesarias, legales, jurídicas, para que inviertan y que puedan ayudarnos a potenciar en crecer. Y cuando hablamos de crecimiento, hablamos de trabajo genuino, que es lo que más hoy necesita nuestra ciudad, tener oportunidades. Y estoy cada día más convencido que Montecasero va hacia adelante. Muchísimas gracias y a disfrutar de esta fiesta. ¿Ya sabes cómo podés elegir en Juan Automotores el auto que te gusta? Es muy fácil. Ingresá a juanautomotores.miconcesionaria.com.ar. Tenemos una cantidad de modelos para elegir. Autos, camionetas, utilitarios, lo que busques. Todos los modelos. Y cuando encuentres el auto que te gusta, nos mandás un mensaje y nos comunicamos con vos. Así de fácil. Búscanos en juanautomotores.miconcesionaria.com.ar. Bien, amigos del viajero, estamos aquí disfrutando del Reciclarte en Asunción del Paraguay. Muchas gracias a la gente de G5 Pro, Lucas Toriño, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo, suerte. Vamos a ver lo que pasaron en estas dos jornadas llenas de música. Bueno, y estamos en Reciclarte, nos vinimos hasta Asunción, estamos con una de las mejores voces también, de Pura G-Sol. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal?
Un saludo para todos nuestros amigos de la región. Qué placer enorme comunicarnos con ustedes, de verdad. Y bueno, como lo dijiste, la región, estamos hermanados, Paraguay, Formosa, Misiones. Nos enchamigamos. Ay, hay una frase, se me quedó esa frase. ¿Te acordaste la frase? No me olvido más, digo todo el tiempo, ¿no? Vámonos a enchamigarnos. Qué bueno. Y después, bueno, sigue la peña, la farra y todo eso, pero primero arranca la enchamigada. Pero por supuesto que sí. Acá hay una enchamigada, creo que una enchamigada bien grande de los artistas. Hermosa experiencia que ofrece este festival, porque no solamente es un festival donde todo el mundo está en su camerino. Hay un boliche acá que nos permite enchamigarnos precisamente. Yo sé que ustedes no paran de trabajar, que tienen miles de proyectos, que vienen a full. Hablamos con Jenny el otro día y siguen proyectando cosas. Eso está buenísimo. ¿Para dónde van ahora? Bueno, tenemos muchos proyectos, la verdad. No dejamos de trabajar, eso sí. Estamos trabajando mucho. Nosotros somos laburadores del arte, soldados. Y tenemos muchos proyectos para Europa el próximo año. Queremos ir a Estados Unidos, volver a Canadá, y tenemos un proyecto para Israel también, posiblemente. Y al mismo tiempo que estamos lanzando nuestras canciones en simultáneo, y estamos por ahí. Y simplemente estamos nosotros trabajando, viendo también las oportunidades que también aquí, este es el momento también de enterarse de todo, ¿verdad? Estamos haciendo networking acá. Saludo a toda la gente de Reciclarte, a toda la gente que nos está viendo de Formosa, Corrientes, Misiones, El Chaco. Un abrazo grande, amigos. Queremos ir por allá pronto. Así que desde acá nos despedimos hasta la semana próxima. Nos vemos por T5 Satelital, El Viajero. Chau.